se les ha hecho difícil pues su material, ya que les ha aumentado el precio, no solo de la gasolina, de los alimentos y pues por todo, por la inflación, pero también del gas natural, algo que ha estado escaseando por los últimos meses en toda la costa oeste. Es por eso que yo hoy averigüé cómo está afectando a los negocios, al precio de la tortilla y además cuándo irá a parar estos altos precios. Yo lo único que pensaba era empezar a trabajar, nunca me había puesto a pensar en los detalles que tenía que comprar gas natural, gasolina, diésel. Noé ha logrado salir adelante con su tortillería, un negocio que ahora se ve afectado ya que algo imprescindible para su cocina está en aumento, el gas natural. Antes me costaba $90 llenar un tanque, ahora me está costando $120, $130, depende del lugar que vaya. Son tres tanques que tengo ahorita que me duran para una semana. So, de todos modos, es bastante dinero si te pones a pensar. Sacando las cuentas, le aumentó el precio del tanque de gas un 23% en tan solo 7 meses que lleva con su negocio. Semanalmente está gastando alrededor de $375 nada más en gas, pero a eso se le suma el aumento de todo lo demás. Ocupas el gas natural, ocupas diésel, ocupas gasolina, ocupas la materia prima, que es la maseca. Nada más en enero, de acuerdo al Buró de Análisis Económico, el año arrancó con 1.4% más de inflación en el costo de los alimentos, factores que le han retrasado su sueño como comerciante, expandir sus tortillas al resto de la región. Pues son muchos factores, vamos a expandirnos, pero vamos un poquito más lento de lo que esperábamos. Por Univisión le advertimos desde diciembre sobre el aumento del gas natural debido a varios factores. Yo me comuniqué con un economista para indagar en el tema. Esto se debe a varios factores. Primero, por la demanda. Hemos pasado un invierno demasiado frío, demasiada lluvia y ahora con nieve. Entonces, esto nos hace que nosotros tendremos que consumir más y por eso el precio sube. ¿Cuándo podríamos esperar a que bajen estos precios del gas natural? La tendencia es que vaya a bajar tan pronto y estemos en la primavera. Y aparte también el consumo de nosotros va a bajar. Y entonces nos vamos a sentir un poquito más aliviados. Pero esto nos tiene que dar una gran experiencia para el próximo invierno. Porque si seguimos en las mismas andanzas, nos va a salir mucho más caro el próximo año. Así que mientras, Noé mantiene la esperanza y el trabajo duro. La gente me ha estado apoyando mucho. He tenido bastante venta. Ahorita no me ayuda mucho por las lluvias. Pero de todos modos, tengo que estar viniendo para la gente que ocupa sus tortillas calientes y recién hechecitas. Pueden venir aquí a Tortillería Ramírez. Para repasar la información y buscar más ayudas que hay disponibles en nuestra región para aquellas personas que necesitan comprar gas natural, ya sea para sus casas o para sus negocios, pueden escanear ese código QR que está viendo en pantalla o ir a nuestra página web directamente desde Stockton. Yo soy Rachel Cedeño para Noticias Univision.